Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyendamex. El 25 de marzo de 1930, una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de la Chonita, quien más tarde se conoció como la Pascualita, gracias al gran parecido que tenía con su dueña. Un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron prendados de sus encantos físicos. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, comencemos. La Pascualita no solo posee una figura esbelta e imponente, sino también detalles verdaderamente hiperrealistas. Tiene delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecen huellas dactilares. Además, en sus ojos hay un brillo tal que da la impresión de estar viva y de que sigue a los visitantes con su mirada. Según el registro, la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien, en ese entonces, era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. No obstante, alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas. Una de ellas sostiene que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta, hay otra leyenda que es particularmente triste. En esta, se dice que aquel maniquí de porte imponente es la mismísima hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para que, de esa manera, pudiera verla hasta el final de sus días, en 1967. Los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción. A pesar de eso, y hasta la fecha, las habladurías no se han confirmado, ni tampoco desmentido. Con el paso del tiempo, la Popular tuvo nuevos dueños, y gracias a la Pascualita, se convirtió en un sitio de gran tradición. Además, se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse. Si desean esto, lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí, y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean su contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, déjenme su opinión en los comentarios, o bien, si quieren alguna leyenda o historia en especial, también pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Esto es Leyendamex, y no olviden que ustedes pueden ser
nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.